Al oeste del Cuerno de África, entre Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, en el área de los Grandes Lagos, está el pequeño estado de Uganda, que ha recibido a más de 1.5 millones de seres humanos, quienes huyen de los grandes y pequeños conflictos. Así se formaron y crecieron los campos de refugiados de Kakuma en Kenia y Yuba en Sudán del Sur. Palabek, una localidad ubicada casi en la frontera norte de Uganda, se ha convertido en un lugar de llegada de miles de hombres, mujeres y niños. Esto también gracias a la generosidad del gobierno local, que brinda ayuda y, sobre todo, los permisos de trabajo. Los salesianos, que están presentes en Palabek desde la apertura del campo prófugos en el año 2017, han conquistado el corazón de la gente. Los salesianos se encargan de la animación en las comunidades cristianas dispersas en el campamento, evangelizando con sencillez, también de educar a los niños y jóvenes a través de la escolarización, siendo punto de referencia para su crecimiento y dando apoyo a las familias. El trabajo es mucho. El número de refugiados ha crecido rápidamente. Actualmente se estima que son 40.000, principalmente de Sudán del Sur. Ellos necesitan de todo porque han escapado con la ropa que llevaban puesta y sus hijos en los brazos. Era un lunes por la mañana. Estábamos en la escuela cuando a las 8 escuchamos disparar. Así nos escapamos hacia el bosque. Intenté ir a lo de mis padres, pero no fue posible. Dormimos una noche en el bosque y luego logramos llegar a Ngomoromo. Estaba en cuarto año de secundaria, pero tuve que interrumpir mis estudios y exámenes debido a la guerra. Meanwhile, hundreds of South Sudanese refugees have crossed into Uganda for a second day in a row. They were displaced in fighting between South Sudanese government troops and opposition fighters. Those clashes took place in the town of Pajok. Some reports say civilians were caught in the crossfire, but the South Sudanese government denies that. Refugees in Uganda have been recounting their ordeal. It's believed more than 3,000 people escaped the clashes in Pajok. Anna Fuenme Nasari and Primary School. Soy profesora de jardín de infantes y primaria. Cuando comenzó la guerra en Pajok, los soldados llegaron, nos rodearon y en ese momento empezamos a escuchar disparos por todas partes. Corrí a mi casa y no había nadie. Volví a la escuela, pero tampoco allí encontré a los niños. Comencé a correr por todos lados, porque los pequeños se habían ido. Corrí hasta que llegué a Ngomoromo, donde encontré a algunos de mis hijos, pero otros fueron arrestados. Una de mis hijas fue arrestada y encarcelada. Esto es lo que sucede en Pajok. Vengo de Pajok. Cuando los soldados llegaron, tuve que abandonar mi casa, que luego fue destruida. Solo los ancianos se quedaron. Nos dijeron que nos fuéramos y les dije que era solo una choza pobre. Mi esposa y yo caímos al suelo entre los arbustos. Ellos se retiraron e iniciaron a reírse. Estos son viejos, no los maten. Morirán porque sus hijos ya no están y no tienen ayuda. No desperdiciemos nuestras balas. Así nos quedamos nosotros, los ancianos, sin nada para comer o beber. Nos escapamos a Uganda y llegamos a Ngomoromo. Teníamos que movernos despacio. Ahora tratamos de sobrevivir. No hay leña para cocinar, no hay productos para comprar. Comemos frijoles y polenta, y cuando se acaba, le pedimos a los vecinos. Solo gracias a Dios estamos vivos. Como Agnes, Rose y Moses, son muchos quienes vienen de Pajok. En el campo prófugos hay 43.000 personas. La mayoría hablan en acholi, lutuku, lango, bari y algunos en dinka.
vienen de las diócesis de Payok y Torit, en Sudán del Sur. En ciertos momentos me sentaba con la gente y lloraba, porque sus historias eran tocantes y conmovedoras. No tenían comida ni ropa. Estaban preocupados por los niños desperdigados por el campamento. Algunos de sus familiares se habían muerto por el camino. Fue muy duro escuchar estas historias. Entre tanto, en Uganda, la vida de los refugiados es más humana que en otros países. Los campos son llamados asentamientos, y poco a poco a los refugiados les asignan una parcela de terreno de 30 metros cuadrados para construir una pequeña casa y tener unos pocos metros de huerta para cultivar. Los salesianos se empeñan en realizar labores pastorales y de evangelización, obras educativas y de instrucción, con los más pequeños, por lo tanto alfabetización, y para los más grandes la creación de un centro de formación profesional para que nadie esté sin hacer nada. Así, cuando volverán en el futuro a sus casas, habrán aprendido un oficio. La mayoría de los habitantes del asentamiento humanitario de Palabek en realidad son mujeres, niños y ancianos que lograron escapar. Los hombres se quedaron para luchar en esta o en aquella facción y para defender lo poco que allí existía. So you can see that woman going. ¿Ves a esa mujer? Está recolectando leña para cocinar. Es uno de los problemas de los refugiados y de la comunidad local. Piensen que en esta zona había solamente 200 casas y ahora han llegado a más de 40.000 refugiados. Esto pone en crisis los recursos naturales, especialmente la vegetación. El temor es que, al continuar usando estos árboles sin plantar nuevos, se llegue a la desertificación. Por lo tanto, estamos presionando a las agencias internacionales y autoridades locales para que den a los refugiados la oportunidad de plantar nuevos árboles. El trabajo de los salesianos es incesante. Comparten las dificultades de la gente y dan testimonio del Evangelio con la bienvenida y la atención a los más marginados y débiles, es decir, a los jóvenes, a los ancianos y a los enfermos. I think the main challenges the education and evangelization. Creo que los retos principales son la educación y la evangelización. Por ejemplo, se necesitan nuevas capillas, sabiendo que hay muchos cristianos católicos que quieren reunirse para rezar, para recibir los sacramentos, la Eucaristía y todo lo demás. Vi a una pequeña comunidad de cristianos rezando bajo los árboles. Me acerqué al catequista, me presenté y le dije: soy sacerdote y quiero celebrar la misa. Era el día del Corpus Domini, el 18 de junio de 2017. En unos minutos preparamos una maravillosa celebración eucarística. Al final de la misa, el catequista me pidió que volviera la semana siguiente. Miré a mi alrededor y respondí: por supuesto que vendré. Al regresar la semana después, encontré un grupo de casi 400 personas debajo de un enorme árbol. Me conmovió. Me dijeron que no habían asistido a una misa desde hacía aproximadamente un año. Desde entonces, comencé a ir al asentamiento casi todas las semanas. Don Lazar Arasu nació en el sur de la India, pero ha estado en África desde 1990, cuando comenzó su formación en el este de África. Desde su ordenación sacerdotal, fue enviado inmediatamente a Uganda, donde desarrolló por 20 años su ministerio en las escuelas. Luego sintió un llamado especial para trabajar con los refugiados. Todos los días, a pesar del esfuerzo,
se siente feliz de trabajar con ellos, porque indica que es el primero en sentirse enriquecido. Hay muchas cosas que hacer. Respecto a las actividades especiales, creo que antes que todo podemos activar las escuelas primarias y secundarias. El 86% de la población del campamento está compuesto por mujeres, niños y jóvenes. Y más del 60% son adolescentes o niños. Obviamente hay niños menores de 3 años. Son cientos, miles. Estos jóvenes vulnerables que viven en el campamento son el motivo por el cual estamos aquí. Nos motivan a comprometernos con su educación y evangelización, para cuidarlos y darles una formación integral. Para los habitantes del asentamiento de Palavec, escuchar hablar de Dios realmente significa escuchar la buena noticia de una vida llena de esperanza, nueva. Una vida en la que ellos mismos, pobres, olvidados y sin hogar, son queridos por Dios. Una vida en la que es posible la fraternidad y compartir. Estoy muy contento con el trabajo de los salesianos, porque han respondido muy rápidamente a las necesidades pastorales de los refugiados. Tienen proyectos para construir escuelas y, por lo tanto, se asegura el futuro de las nuevas generaciones que han huido aquí, porque recibirán educación y cuando regresen a sus tierras, tendrán la responsabilidad de guiar a su país. Creo que este es un enfoque general. No nos interesan solo las necesidades del cuerpo, sino también las del espíritu. El mayor desafío al que me enfrento al reflexionar sobre la guerra es entender cómo podemos despertar nuestro sentido de humanidad entre los seres humanos de modo que nadie sea un extraño en compañía de otro ser humano. Porque somos verdaderamente una especie única en este planeta. Y debemos aprender a vivir como en una sola familia, unidos, en armonía y en paz.